Para llegar desde Biescas al Valle de Tena, tenemos que atravesar lo que se conoce como el Congosto de Santa Elena. Una vez, hace ya muchos años, un mozo de la localidad de Biescas estaba muy enamorado de una chiquilla de allí, pero ella no le hacía caso. No le hacía ningún caso. Y el mozo estaba completamente horrorizado de pensar que iba a terminar su vida sin poder casarse con aquella moza. La deseaba fervorosamente. No hizo otra cosa que invocar al diablo, al diable, allí, en el paso, en el congosto de Santa Elena. El diablo se le apareció y le dijo: tú no te preocupes, tendrás a la muchacha, la vas a conseguir, pero te pediré algo a cambio. El muchacho le preguntó: ¿qué me pedirás? No te preocupes, primero te otorgaré tu deseo si así lo quieres, y ya te lo pediré. ¡Qué peligro! Pero el muchacho asintió. Tal era el fervor que sentía por el amor de esta moza. Y a los pocos días, lo consiguió. Festejó con ella, estaban muy enamorados, e incluso se casaron. Una tarde, años después, paseando por el mismo congosto, allí se apareció de nuevo el diablo. La chica quedó horrorizada y el mozo más todavía, porque sabía lo que venía a buscar. Venía a cobrar su deuda. Y le dijo: yo te di lo que tú me pediste. Es hora de que me devuelvas el favor. La chica estaba horrorizada. El chico le dijo: ¿qué quieres? Y hace: coge a la chica en brazos. La cogió. Y el diablo cogió a los dos en brazos y echó a volar. Y volaron los tres. Hay gente de Biescas que contaba que se les había visto atravesando la silueta de la luna, de tan alto que volaron. Y cuando estaban arriba, el diablo le dijo al chico: ahora suéltala, porque quiero ver cómo se despeña por el barranco. El diablo se sorprendió porque el chico no la soltaba, no le estaba obedeciendo. Y entonces el diablo intentó entrar dentro del chico, intentó poseerlo, pero no pudo. La puerta estaba cerrada, y estaba más cerrada que nunca. Al diablo le parecía imposible. ¿Sabéis qué es lo que ocurría? La chica, horrorizada como estaba, había comenzado a rezar a San Antón, el patrón del pueblo. Tal fue la fuerza de esa oración que el diablo no tuvo otra que bajar, dejarlos en el suelo, pacíficamente, y desaparecer de allí. El aterrizaje del diablo fue en un lugar cuya toponimia es bastante interesante, porque se le conoce a día de hoy como el Puente del Diablo.